Yo empecé cuando tendría unos 7 años, apenas me acuerdo que me enseñaba mi mamá y siempre me tenía trabajo, haga esto, haga lo otro, acá tengo uso, culío que le dicen mapuche, porque la máquina no se conocía. Yo aprendí con un cincha de caballo, porque primero que se hace eso, esos son sencillos, protegidos nomás. Así como fui creciendo, y así fue aprendiendo cada vez más. Yo aprendí por una fajita, por un cintroncito para aprender. Y de a poco iba, no, de la primera no lo podía hacer bien. Y lo dejaba mal, volvía a hacer otro. Así hasta dejarlo bien. Esto para una persona que no es de ahí, es muy difícil que lo aprenda. Tiene que como nacer y estar ahí. Esto es, nosotros nos valorizamos cuando hablamos que esta prenda vale 50, 100 mil pesos, nos damos cuenta que aquí hay a veces más de un mes de trabajo. Esquilar la oveja, lavar la lana, sacarle la impureza, hilarlo después, y hacerla, teñir y hacer la prenda, es un trabajo de loco, para lo más pagado que está. Son mujeres muy sacrificadas, que viven en condiciones muy difíciles, y aún así que... Ya es un milagro tejer, como siendo una mujer indígena, en las condiciones precarias que nos toca vivir, pero más aún se realza esa fortaleza y ese milagro en el territorio pehuenche. Ese es un trabajo muy grande, porque todo hay que ir contando cuánto pasó, cuáles son las hebras y así. Y uno si anda saliendo a cada rato tampoco se le olvida. Se les olvida los labores que va a ir haciendo. Tiene que estar permanente ahí. Yo agradezco mucho, porque por causa de mi madre aprendí este trabajo. Yo no aprendí de otro lado, no aprendí de otra nación. Todo lo que hacía ella lo hago, porque este trabajo no debe perder. Tendrían que seguir luchando para ser mapuche, porque este es un trabajo mapuche. Acá no lleva una máquina uno para trabajar, a puro mano nomás. A nivel nacional se destaca la textilería mapuche. Tiene su expresión propia además. La iconografía que se ha conservado en el territorio de la cordillera se conecta con territorios que están al otro lado, que hoy en día pertenecen a Argentina. Son expresiones territoriales amplias, conectadas con la naturaleza, conectadas con las mujeres que tejen y con los hombres que la reciben. O sea, es indispensable entre el pueblo pehuenche la existencia de textiles. Imagínate los fríos en una ruca de madera que se pasa el viento y que está sobre la ruca 30 centímetros de nieve y todo nevado, y afuera hay 50 centímetros de nieve saliendo de la ruca. O sea, tú necesitas tener abrigo, especialmente entre los pehuenches. Bueno, el prenda más importante para mí es el poncho. El trabajo más grande, la frazada. Una frazada uno, hasta uno lo tiene que usarlo por un frío, cuánto no le sirve. Y el poncho igual, por lo menos los campesinos que nosotros usamos poncho. Y a uno le sirve mucho eso, para andar. Y acá en la cordillera que vivimos, no es para andar muy desarmado de ropa. Tradicionalmente ha vestido a la gente, ha vestido a los caballos, ha vestido el hogar y siempre ha tenido una importancia cultural superior tal vez a otros elementos que lo rodean. Algún dibujo se presenta el del pino y otro se representa un de remedio, sé que se le dicen huillot ahora, y del que aquel se representa del pino, de hoja del pino. Los dibujos de la naturaleza, de los insectos, de las flores, de las plantas, de los pehuenes, en todas sus perspectivas, de abajo, de arriba, de lado. Cuando se abre, cuando se cierran, en todas las etapas de la vida de los pehuen, están las tejedoras dibujando y expresando el amor que tiene la naturaleza, el agradecimiento a los alimentos, al gran espíritu, y aparecen los telares con los que se visten, con los que andan los caballitos, con los que se va a las compras, a los viajes. Pero aquí esto hay un tipo de dibujo que en muchos casos está hablando, que significa muchas cosas. Algunas personas que entienden te dicen es que esto significa tal cosa, esto significa tal otra. ¿Entiendes? En general los tejidos son para proteger y generar beneficios, protecciones, o porque la gente pehuenche también viaja harto, que tenga todo lo que necesita a lo largo de su vida. Es el camino de la hormiga, ¿no? Todo esto. Y este le dicen, antes le decían que chuchuiquet, este dicen el malal, ¿no? Este es una cuestión de lo, vio que en el guata del caballo sale medio cortado así, así. El huillot, este es el huillot, este es de una planta. Una plantita de remedio este que sale, le dicen huillot, pero esto está en el campo. Malalpata, vaquita de animal, lelita. Este también es que telpo, hacia chawal, trébol. Este bueno esto, como que culebrea ahí. Este también es que este, nada más que está abierto acá. Trébol. O sea, para mí, lo principal que diferenciaría un poco el textil pehuenche del textil lafkenche es que el colorido pehuenche es más fuerte. Y en los textiles pehuenches hay colores fuertes ligados tal vez a la montaña, al sol, a la nieve, el amarillo, el rojo, el blanco. De mucho antes, de muy joven, me gustaban los colores bonitos, el verde, el rosado, el rojo, que yo lo matizaba así, quedaba bonito. Y así voy a trabajar algún día, decía yo, pensar. Los colores, ¿sabes que un caballero de Melipeuco traía con un caballito blanco que andaba vendiendo de eso? Y ese traía con tato. Y ese lo pasaba casa por casa para vender esa tinta, para teñir distintos colores. En el territorio pehuenche es un territorio desde el punto de vista textil deslumbrante, de los colores que son brillantes, los colores de la alta montaña. A través de los Andes se ve que cerca de la altura las tejedoras pintan con colores brillantes porque sabemos que están más cerca del amanecer, están primero que nadie cerca de la luz del sol, de los colores. Dan testimonio de esta forma de vivir en conjunto con la naturaleza esta experiencia. Las prendas más lindas que he visto yo son para el caballo, para la montura, porque un pehuenche o un mapuche de la cordillera no es nada sin caballo. Para mí, lo más probable es que los chañuntuku, que son las prendas que van sobre la montura, deben ser pehuenche. O sea, o son pehuenche propiamente tal, o con influencia argentina. Sí, el chañuntuku es una prenda que hace la mujer para su marido, pero cuando es lonco. Ninguna mamá le hacía un chañuntuco a su mocetón, a su muchacho de 20 años. No correspondía a quien anduviera con un chañuntuco. El chañuntuco le daba cierto rango a quien usara, no era para el hijo. Llevaba de todo color así, po. Con todos los flecos que llevaba, cheñay, dice. Cheñay tatito. Entonces cuando ellos iban a montar caballos usaban eso, po, en vez de pellón. Ese era el pellón de la ñaña antes. Esos chañuntucos coloridos, que son con un cuadrado central y siguen otros cuadrados, otro color, que tiene 3 o 4 colores y algunos son bien peludos. Felpudo, ese chañuntuco es un chañuntuco verdaderamente es de un lonco, de un huerquén, de alguien que transmite y de un gran orador. Una de las dificultades que se manejan y que se notan es que las nuevas niñas, las jóvenes, no están aprendiendo la textilería tradicional. Por eso creemos que puede ser un aporte hacer este tipo de investigaciones con textileras mayores que tienen esos conocimientos, que los conservan y que los memorizan. Porque los huenca dicen que esto solo es artesanía, dicen que esto no es arte, y las artesanas son tratadas como personas que repiten una y otra vez las cosas, pero realmente somos grandes artistas, y que pasar por este ejercicio es como danzar también, es como tocar una pieza de música, es pasar por esto una y otra vez, es practicarlo. Este conocimiento que está en los textiles es como una línea de fuerza y de sabiduría que emerge directamente de la tierra, desde su lenguaje de tierra y de minerales, viene y se transforma a través nuestro, en un lenguaje de seres humanos, en un lenguaje cultural. Queremos exhibirlo, que la gente los conozca, los respete, los valore y guardarlo para el futuro. Es un patrimonio invaluable. Aquí hay mucho conocimiento, está la cultura hecha vida. Entonces las mujeres que tejen, las abuelitas, las niñitas chiquititas que están aprendiendo, tienen que ser muy cuidadas, respetadas y favorecidas para que concluyan un proceso y lleven a cabo su rol en su comunidad, en su familia, en su territorio. Aflawi din dun tain kdau tati tain takche tain elele pateo tain uke tain kuku vein kimene tu tain kdau takin fin tain chata tapa yene fin umelan tu tain fin plen vemo mai pugelcha kiman plenmon chata kimelo wain kimai munda tapa kdau chata kan ple kimelche uken.